los aviones, huían las explosiones, llegaban bocanadas de humo caliente de las explosiones. Yo intentaba rezar en la iglesia, en el catecismo nos habían dicho que en caso de peligro de muerte, pues una oración. Pues aprovechamos y es cuando vinimos aquí, a donde nos refugiamos y pasamos el bombardeo, que es en Chorrabur. Los aviones pasaban por encima de nosotras. Bajaban, daban la vuelta y había una pobre mujer por allí que empezó a subir la loma. Y al paso de un avión empezó a insultar al piloto. ¿Y qué manera de insultarle? El avión bajó en picado y siempre digo yo que yo le vi las gafas a aquel piloto. La mujer, allí la mató. La primera escuadrilla sí que hizo todas las maniobras esas de aproximación y de cálculo de la deriva del viento y todo eso, pero ya la segunda escuadrilla ya no pudo hacer porque toda la zona del puente estaba cubierta por el humo de las explosiones, y entonces ya lo único que pudo hacer pues es bombardear encima del humo. Y la tercera, que me lo contó eso con pelos y señales von Kraft, este hizo lo mismo, y él lo único que veía es el humo y algunas llamas, decía este, que ya veía algunas llamas, entonces pues bombardeó encima. Los cazas, entre tanto, volando bajo, lejos del centro de la ciudad, ametrallaban a quienes buscaban refugio en el campo. Por su ejecución y el grado de destrucción perpetrado, así como por la elección como objetivo, el bombardeo de Guernica no tiene precedente en la historia militar. Guernica no era un objetivo militar. La finalidad del bombardeo era aparentemente desmoralizar la población civil y destruir la cuna de la raza vasca. La táctica de los bombarderos, interesante para los estudiosos de la nueva ciencia militar, fue así. Primero, pequeños grupos de aviones lanzaron bombas pesadas y granadas de mano sobre toda la ciudad, atacando un área tras otra, de forma ordenada. Después, aviones de combate volando bajo ametrallaron a quienes huían aterrados de los refugios, algunos de los cuales resultó alcanzado por bombas de 1,000 libras, que provocan agujeros de 25 pies de profundidad. Muchos resultaron muertos mientras salían. El objeto de esta maniobra era, al parecer, conducir la población de nuevo a los subterráneos, para aparecer a continuación al menos 12 bombarderos, arrojando bombas pesadas y incendiarias sobre las ruinas. El ritmo del bombardeo tenía una lógica. Primero, granadas y bombas pesadas para sembrar el pánico en la población. Luego, ametrallarlos para obligarles a refugiarse bajo tierra. Después, bombas pesadas e incendiarias para derrumbar las casas sobre sus víctimas. La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. Aujourd'hui, Guernica n'est plus qu'un amas de ruines. Vision tragique qui nous rappelle celle des villages de la Meuse après les combats qui se livrèrent autour de Verdun. Das sind die Ruinen der altspanischen Stadt Guernica. Wenige Stunden, nachdem die bolschewistischen Mordbrenner von den nationalen Truppen vertrieben worden waren. Die jüdische Lügenpresse behauptete, deutsche Flugzeuge hätten die Stadt bombardiert.
Jedoch musste die internationale Weltpresse diese Meldung sehr bald als Pressemanöver der Bolschewisten brandmarken, welche selbst die gesamte Stadt beim Verlassen Haus für Haus niedergebrannt hatten. Que cuando entraron las tropas del generalísimo Franco, según expresaba él por la radio, que encontraron todo el pueblo de Guernica arrasado y quemado por los rojos separatistas, que en realidad no es verdad, porque soy uno de los presentes que vi completamente todo el bombardeo. La cuestión clave con Guernica fue que hubo un periodista extranjero contándolo. Una dimensión internacional. Después, los nacionales con sus mentiras, intentando convencer de que no eran los responsables. Y eso puso de manifiesto el papel de la propaganda sobre la Guerra Civil Española, evidenciando el conflicto mundial de poderes representado por la fractura en este momento en Europa. Apenas sorprendió a nadie cuando súbitamente Guernica se convirtió en un potente símbolo, incluso antes de que Picasso comenzara a pintar su cuadro. Fue una buena lección que después se tuvo muy en cuenta y ahora se tiene muy en cuenta, que la guerra no sirve nada más que para traer dolor y sangre. Han pasado 72 años, pero las víctimas no necesitan hurgar en la memoria para recordar aquel día. Todo empezó a las 4:30 de la tarde. Recuerdo que era un día soleado. Comenzaron a sonar las campanas y yo no les presté atención, pero mi madre me dijo que teníamos que irnos de casa cuanto antes. Así que abandonamos la casa con lo puesto. Nos dirigimos calle arriba, dejamos la iglesia a un lado y continuamos hasta llegar a una explanada donde había unos árboles. Mi madre me dijo, aquí. Entonces comenzaron a llegar los aviones. Mi madre me decía que estuviera quieta. Tenía 5 años. Nos sentamos bajo unos árboles, al igual que otros tantos. Había pequeños grupos de personas escondidas como nosotras. Y allí estuvimos, calladas, sin movernos, viendo cómo pasaban los aviones. Sentados en el salón de sus casas, en Boise, Estados Unidos, Carmen Egurrola, Lidia Badía y Cornelio Totoricagüena recuerdan cómo transcurrió el día en que la Legión Cóndor Nazi y la aviación legionaria bombardearon Guernica. Desde casa, veíamos cómo los alemanes entraban por Lekeitio. Recuerdo que venían 3 aviones, uno delante y otros 2 a los lados. Venían a bombardear Guernica. Volaban muy bajo. Enfrente de nuestra casa había una gran huerta. Había una sembradora y recuerdo cómo impactaba la metralla. Era un ir y venir de aviones. Las bombas caían sin cesar, bombas y más bombas, un humo impresionante. Delante de nuestra casa pasaba el río y decidimos escondernos allí, porque si no, nos hubieran visto y nos hubieran ametrallado. Lidia, junto con otros amigos, se cobijó debajo de un almiar. El sonido triste de las sirenas comenzó a las 2. Yo me escondí con unos amigos debajo de un montón de paja. Unas personas mayores que pasaron por allí nos dijeron que aquel no era un sitio seguro. Salimos de allí y nos fuimos hacia el cementerio. Nos escondimos por allí, en un zarzal. Recuerdo cómo los mayores nos decían, «Niños, esconded esos calcetines blancos, que los aviones vuelan muy bajo y puede que os vean». Como cualquier otro lunes del año, ese del 26 de abril de 1937 era día de mercado. La feria fue prohibida antes del mediodía por el alcalde, ante la cercanía del frente y el temor del avance enemigo. Pese a la prohibición, había acudido bastante gente.
Aunque posteriormente se dijo que el objetivo de la operación era la simple voladura del puente Rentería, tanto el puente como una fábrica de armas situada a las afueras de la población resultaron intactos. Las bombas, que supuestamente debían impactar en un puente de 15 metros, eran lanzadas a 3.600 metros de altura y los aviones cargaban además bombas incendiarias. Aquellos aviones hicieron la primera parte del trabajo. No destruyeron el puente, porque algunas bombas no explotaron y el puente Rentería quedó intacto. Bombardearon las vías a Bilbao para que nadie escapara. Tras pasar los bombardeos, fue el turno de los cazas. Ametrallaban indiscriminadamente, calle por calle. Disparaban a todo lo que se movía, matando y matando. Las bombas que utilizaron eran incendiarias. Explotaban y ardían, y quemaban todo a su paso. Guernica estuvo una semana en llamas. Tras el intenso bombardeo, los cazas hicieron varias pasadas a baja altura, ametrallando a la gente que huía de las bombas. Carmen Egurrola, que tenía tan solo 5 años, recuerda cómo se abrían paso para refugiarse en el caserío Arribalza, entre cuerpos destrozados, mientras su madre le pedía, insistentemente, que cerrara los ojos. Mi madre me decía que rezara y empecé a rezar. Dios te salve María, reza más, me decía. No sé cuántas veces recé. Veíamos la iglesia Andra María. Yo no me daba mucha cuenta, pero veía la cara de mi madre. En un momento mi madre me dijo, creo que nuestra casa está en llamas. Allí estuvimos escondidas 2 horas. Lo más dramático fue cuando vimos llegar a una cuadrilla de personas. De repente cayó una bomba y se levantó mucha tierra. Y le pregunté a mi madre, «Amá, ¿qué ha pasado?». «No mires», me dijo. Había más de 10 personas que yacían muertos en el suelo. Lidia recuerda que los hombres empecinaban en recoger los cadáveres. Los hombres fueron a recoger a los muertos. Recuerdo una mujer que lloraba y decía, han quemado mi casa, mientras sujetaba unas llaves entre las manos. Fue muy triste. Nuestras tías que vivían en el caserío vieron desde el monte cómo ardía Guernica. Todo en fuego, un infierno, todo en llamas. A las 7:30 de la tarde, tras 3 horas de bombardeo, dejaron de sonar las alarmas antiaéreas. Tan solo el 1% de los edificios quedaron intactos. Se había arrojado 28 toneladas de bombas.